Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Banfield versus River Plate, que se va a jugar mañana sábado 9 de octubre por la fecha 15. Así que nada, vamos con la. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, vamos a sacar tres cartas para Banfield. Y tres cartas también para River Plate. Bueno, vamos con la primera carta de Banfield. El 4 de Copa le sale a Banfield una carta negativa que te avisa. Que debes romper con los ciclos actuales y buscar nuevas metas. No va a empezar jugando bien Banfield. Vamos con la primera de River. El 8 de Copa. Puede que me sale como que lo van a favorecer al River. Como que le van a dar algo. Puede que le echen algún rival de. Puede que le echen algún jugador de Banfield. Que no tendría que ser expulsado, algún penal para River, algo me dice que algo le van a dar a River. Bueno, vamos con la segunda carta de Banfield. El 12 de espada. Bueno, una muy buena carta para Banfield. Que habla del técnico, de algún jugador que se destaque de Banfield que pueda ayudar al equipo. Habla del técnico y justamente mirando hacia ese problema que tenía Banfield, como resolviendo ese problema que tenía, que empezó Banfield y acá empieza mejora Banfield en el partido. Vamos con la segunda carta del River. El 7 de oro, una muy buena carta para River, que habla del deseo de ganar este partido, de ganar el campeonato. También habla de que si River juega con tranquilidad, puede llegar a ganar este partido. Si juega con tranquilidad y si no se desespera. Bueno, vamos con la tercera carta de Banfield. El 5 de oro le sale a Banfield. La alegría, la celebración le sale a Banfield. Una carta muy positiva. Que habla de. Va a pasar por un momento de alegría, en el final quizás pase algo, Banfield consiga algún gol y se podría tranquilamente llevar la victoria. Pero bueno, falta una carta de River. Pero antes de sacar la última carta, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Bueno, vamos a ver la última carta de River. El 8 de oros, el 8 de oros. No va a estar conforme con el partido. River se va a ir desconforme, no va a estar conforme con el partido, quizás porque lo empató o porque lo perdió. Y que justamente le sale a Banfield en el final una muy buena carta de celebración. Algo en el final Banfield va a conseguir. Voy a tirar tres cartas para el empate, a ver qué me sale el empate. Bueno, vamos a ver. El 7 de copa, el 1 de oro y el 10 de oro. No me salen espadas al empate. Sí me salen tres buenas cartas. Y la única espada que, o sea, veo este rey de espadas. Y para mí este partido lo va a ganar Banfield. Banfield ganaría este partido. En el final se le escaparía a River el resultado. Creo que Banfield se podría llevar este partido. Y bueno, gente, muchas gracias. Hasta el próximo video. Chao.